saludamos. ¿Qué tal? Desde Onda Cádiz, un placer hacerlo por la radio y por la televisión en jornada hoy de miércoles. Estamos en el día 27 del mes de enero. Empezamos. Empezamos Cádiz al día, este espacio primero, el que, bueno, celebramos con ustedes con la mejor de las intenciones, despertarnos, lo llevamos ya desde hace algunas horas. Digo, tener este primer encuentro con las noticias, dos titulares más importantes que nos depara el pasado martes, en este caso, y comienzo de este miércoles, como digo. Estamos en las 9 de la mañana, Cádiz al día, la primera cita informativa de Onda Cádiz. 15 grados, ha bajado un poquito, uno, tampoco se nota demasiado. Eso sí, la humedad hoy es del 100% a esta hora en nuestra bahía gaditana. Chubascos, pues no hay previsiones. Ayer llovió un poquitín, tampoco las había. Hoy tampoco yo me arriesgo a decir nada, pero bueno. Quien se encargan de ello dicen que hay un solo 4% de posibilidades de lluvia. Bueno, pues animamos como siempre a sacar una sonrisa. Hablaremos de la pandemia en un ratito y de lo desagradable que sigue siendo cuando tenemos que contarles los datos. Preocupantes siguen siendo. Pero recuerden, circulación en la carretera con normalidad, si van al volante, precaución debida, como siempre. Bueno, pues ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba los cambios en su gabinete y, como corresponde también al de salud, por eso lo puntualizamos al principio. Carolina Darias será la ministra de Sanidad, mientras que Miquel Iceta ha sido aprobado como ministro de Política Territorial. Bueno, pues estos cambios se han producido tras la decisión de Salvador Illa, como saben, de abandonar el ministerio para dedicarse a la campaña catalana como candidato del PSC. El gobierno prorroga también la restricción de movilidad en Reino Unido. Ahora sí, hablamos directamente ya de la pandemia. En el último Consejo de Ministros, de Salvador Illa como ministro de Sanidad, el Ejecutivo ha aprobado, además, la ampliación ya anunciada de los ERTES hasta el día 31 de mayo. Y a todo esto, la Junta traslada su intranquilidad ante el retraso de una semana de vacunas, de Moderna en este caso. La Consejería de Salud y Familias ha informado sobre las vacunaciones previstas para esta semana, a la vez que el Consejo de Sanidad y Familias ha dicho Jesús Aguirre, el propio consejero, que ha mostrado su intranquilidad, como decíamos. Y Andalucía supera el pico en la segunda ola de la pandemia. Tercera, quiero decir. El Consejo de Gobierno de la Junta también ha aprobado el plan 7500 para aumentar así la capacidad de respuesta sanitaria frente a esta tercera ola explosiva, se cataloga, de coronavirus. Y Cádiz, nos acercamos más en la provincia al límite de superar la tasa para el cierre de su actividad no esencial. La provincia de Cádiz, como digo, vuelve a rozar el récord de contagios ayer martes con 1.303 personas positivas y, bueno, 10 fallecidos en el día de ayer. Y sobre la capital también, muy cerca ya de los 1.000 habitantes con incidencia de los 100.000, como saben que está anunciado. Pues así está la situación. Si hablamos de la pandemia, del coronavirus, vamos a hablar también de otros asuntos donde también estará, lógicamente, la pandemia en estos otros titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Las 9 y a 4 minutos, el Ayuntamiento contratará 17 personas desempleadas para acciones en la lucha contra los efectos del COVID. Este plan de empleo, financiado con fondos de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, cuenta con un montante de 260.000 euros y que se divide en cuatro líneas de actuación coordinadas por el IFEF con la colaboración de diferentes concejalías. Y Lorena Garrón, las mujeres no podemos volver a pagar otra crisis, dice el Servicio de Emergencias 24 Horas y un teléfono. El 921-2130 atiende a 146 mujeres y realiza casi 340 intervenciones. Esto ocurría en el pasado 2020. Y la residencia Matías Calvo aplica el protocolo anti-COVID al detectar positivo en dos residentes y tres trabajadores. Bueno, pues ha adoptado medidas de aislamiento preventivo, pruebas de antígenos, quiero decir, y PCRs, y también, como no, información constante a sus familiares para que, dentro de lo posible, estén tranquilos, lo más tranquilo posible. Y el Ayuntamiento de Cádiz trabaja para mejorar y renovar
instalaciones de las playas para la próxima temporada, que a ver qué tal nos va de aquí a entonces. Dicen que si queremos seguir considerando nuestras playas como las mejores de Europa, tenemos que exprimir la posibilidad para hacer mejoras cada temporada. Esto lo ha señalado Sáez, en este caso, delegada de playas, que bueno, se reunía ayer con el Comité de Gestión de Playas y bueno, ha acordado trabajar en un borrador para modificar la actual ordenanza municipal precisamente de nuestras playas. Y la vuelta de los cruceros para la segunda mitad del año, a pesar de la situación actual provocada por la pandemia, como sabemos, el sector de los cruceros confía en que, bueno, estas medidas de seguridad y la vacunación masiva permitan empezar a despejar esa pesadilla del coronavirus y reactivar la industria turística en el segundo semestre de este ya 2021. Y el comercio en extramuros también no descarta una oleada de cierres como ha ocurrido en otras zonas de nuestra ciudad. La Asociación de Comerciantes, ACEX, bueno, pues ha reconocido que la tercera ola de esta epidemia está vaciando los establecimientos. Y el Ayuntamiento, junto a Oreca, ya que estamos hablando, hacen balance de la campaña de Navidad y analizan la situación del sector frente al COVID. Pues ha sido un encuentro que, bueno, ha servido también para abordar de forma conjunta la celebración de la Mesa de Turismo, que tendrá lugar hoy miércoles, y en la que los hosteleros expondrán su análisis del sector. Y Ciudadanos propone fomentar Cádiz como destino para trabajar. La Formación Naranja sugiere replantear el turismo de congresos para hacerlo más competitivo y potenciar así, bueno, que sea inclusivo y ligado, como no, al patrimonio cultural. Y todo listo en el Teatro Romano de Cádiz para su reapertura desde el estado de alarma. Fuentes de la Consejería de Cultura confirman que el yacimiento abrirá en estos días solo. Se está a la espera del visto bueno por parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Y hablando de culturales, Cultura y Fiestas se reúne con Protección Civil y Policía Local para analizar medidas ante la imposibilidad de celebrar el Carnaval 2021 en el mes de febrero como correspondería. El Ayuntamiento de Cádiz hace un llamamiento a la responsabilidad y destaca, bueno, que se articulará una programación alternativa desde plataformas virtuales sobre la fiesta. Y una de arte también, exposición solidaria a favor de Afanas Cádiz. Los beneficios de la compra de las obras se van a destinar a mobiliario para residencias de Afanas en la provincia. Daremos cuenta también en nuestra programación a lo largo del día sobre este tema en concreto. Y Onda Cádiz, esta casa, la radiotelevisión pública gaditana, va a emitir 14 programas en directo sobre el Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla, una programación especial de la radiotelevisión, como decimos, que pone en marcha también esta, la radio, la que escuchan ustedes, que formará parte de una programación ideada por el Ayuntamiento de Cádiz para que la fiesta sea más fiesta, si es posible, en este mes de febrero. Bueno, estamos ahora mismo en las 9:07. Pasado mañana hay pleno ordinario, es el primero del año. Vamos a anotar dos propuestas ahora. Por una parte, es el Partido Popular quien va a presentar una batería de medidas para la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a atender a lo que dicen. Habla en este caso Nuria Álvarez, que es concejala del Partido Popular en nuestra capital. Esta propuesta es más que necesaria porque la inacción del equipo de gobierno local en este ámbito está resultando alarmante y actúan a golpe de titulares y de impulsos, dando como resultado acciones que más bien parecen concesiones y no derechos. Creemos que el ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, tiene un papel fundamental y muy necesario en el desarrollo de políticas públicas eficaces y transversales que favorezcan y faciliten la inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad. Es una de las dos propuestas que hemos dicho por parte del Partido Popular. La otra es por parte del socialista, en este caso quien lleva a pleno, quiere llevar a pleno una propuesta para pedir que se agilice ese plan energético de turismo. Y por parte del PSOE habla Óscar Torres. Un plan estratégico que es básico para poder presentarse a ayudas de carácter autonómico tan importante como el plan turístico de grandes ciudades y que desde el equipo de gobierno se nos lleva anunciando desde el primer trimestre de 2018.
contrario a sus políticas, o por lo menos a las que pregonan. En junio de 2020 se externalizó, se privatizó la redacción de dicho pliego, cuando realmente el plan estratégico de turismo tendría que haber sido redactado por los técnicos de la delegación. Pleno para pasado mañana, viernes, será cuando se celebre ese primero del año ordinario. Ya saben que hubo la pasada semana uno extraordinario. Seguimos con los titulares en esta mañana de miércoles. Adif, en este caso nos centramos en la Bahía y en nuestra provincia. Adif, como digo, adjudica a Dragados y Texa el ramal debajo de la Cabezuela. El presupuesto asciende a 20,3 millones y el plazo de ejecución de las obras es de 24 meses. Y la Junta medicaliza también la residencia de mayores de la Cruz Roja en San Fernando. Salud y Familias agradece, la labor de la Inspección de Servicios Sanitarios, así como la de los profesionales que refuerzan la atención a los residentes de este centro. Y nos acercamos a Diputación. La Diputación Provincial de Cádiz financia la construcción de viviendas para mujeres, en este caso en la India rural, de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. Y 17 de los 45 municipios de nuestra provincia estarán cerrados, y con la hostelería y el comercio no esencial, ya cerrado definitivamente desde hoy miércoles. Estos son datos del propio Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de nuestra provincia, que se reunió a principios de esta semana. Y estamos en la bahía, en el puerto de Santa María, concretamente la única ciudad de más de 50.000 habitantes de toda Andalucía que se libra del cierre perimetral. Aunque está rodeada de otras poblaciones, como ya sabemos que la cosa no pinta demasiado bien, la localidad portuense esquiva las restricciones más duras hasta el momento, ojalá que dure. Y sin embargo, en Chiclana, por la otra cara, los positivos siguen al alza y la tasa alcanza ya los 762,2 contagios por cada 100.000 habitantes. Se ha registrado una nueva muerte, en este caso por culpa del COVID, elevando la cifra de muertes en Chiclana, 32 desde que comenzara la crisis sanitaria. Hablamos de Chiclana. Y en el puerto, nuevamente, también la Junta advierte de las talas en el Pinar de las Dunas, que dicen no son necesarias para preservar la seguridad. Aseguran que el director de Infoca, del Centro Operativo Contra Incendios, se ha puesto en contacto con Ecologistas en Acción, eso sí, para cualquier información adicional. Y también hablamos del servicio de teleasistencia, que gestiona 776.763 llamadas, concretamente durante el pasado 2020 en nuestra provincia. Y una última para acabar. En este caso, desgraciadamente pintamos de negro, más muertes y menos nacimientos en Cádiz durante esta primera ola del COVID. Una media de 31 personas fallecidas cada día en la provincia. Desde que comenzara todo, entre enero y junio del 2020... acaba en este caso también con enlaces matrimoniales. Solo 748 se celebraron en el primer semestre del pasado año. Se dará más cuenta sobre todos estos datos en nuestra restante programación. Ahora hacemos una cosa, 9:13 minutos, vamos con el primer invitado del día. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al Día. Estamos a esta hora en la radio, en la tele. ¿Qué tal están? Mañana de miércoles les saludamos nuevamente con información de vida. Estamos en fechas donde, recordarán ustedes, en estas fechas el año pasado, por los pelos pudimos celebrar el carnaval en la calle. Hemos tenido ocasión de saber qué tal un año después con las medidas a tomar, sabiendo que este año ya no se podrá celebrar. El ayuntamiento, con el patronato, autores, gente relevante del mundo, los artesanos, hace pocos días también, han expuesto cómo quieren reaccionar y están reaccionando, de hecho. Hoy nos queremos acercar a las peñas, desde donde indudablemente se realizan muchas actividades para contribuir a hacer más completo el carnaval. Y ahora se va a notar, de hecho se está anotando, un carnaval inexistente, en este caso por parte de las peñas que tienen planteado. Nos vamos a acercar a una en concreto. Allí está José Antonio está en el trabajo. José Antonio Cano, de la Peña La Estrella, que nos atiende a esta hora, a quien le agradecemos el estar con nosotros en directo. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo pintáis este cuadro para un año tan especial, para esas peñas tan importantes en el mes de enero y febrero? Pues ahora mismo incluso se hace
difícil hablar de carnaval después de los datos tan negativos que acabas de dar. Desde luego. Sobre el COVID en nuestra provincia, pero bueno, nosotros, nuestra afición es el carnaval y a lo que nos dedicamos en nuestro tiempo libre y queremos también contribuir con poner nuestro grano de arena en el esfuerzo que están haciendo mucha gente por mantener vivo este atípico carnaval de Cádiz de 2021, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de actos celebrados el pasado año, lógicamente, y hace dos años, uh-huh. Actos que no tienen nada que ver con la estrella precisamente, algunos de ellos sí, pero es simplemente hablar con José Antonio un poco como, no como responsable de todas las peñas, pero sí un poco como botón importante, ¿no? Como la peña ha demostrado todos los años. José Antonio, ahora es cuando quizás se nota, ¿no? Y es donde nos damos cuenta, ¿no? La valía, la importancia de esas primeras celebraciones culinarias y celebraciones y actividades que nos ha servido siempre un poco para desfogarnos y para salir de lo cotidiano. Digo, que estamos en fechas donde, bueno, se empieza a echar de menos. Precisamente yo creo que es por ese, por darle un poco el agradecimiento a toda esa gente que se desplazan a Candelaria año tras año y lo ponen como punto de encuentro a las actividades de carnaval que nosotros realizamos. Es por lo que hemos creído que necesitábamos hacer algo en donde, bueno, poder mostrar lo que es nuestro patrimonio documental y a través de fotos, vídeos y audios y tal, a través de las redes sociales que nos permiten hoy estar conectados con la gente, pues mostrar cuál ha sido la historia de todos esos acontecimientos que vivimos en Candelaria. Uh-huh. Y bueno, intentar que tengamos ese punto de evasión en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo. José Antonio, bueno, todo aficionado a la fiesta sabe de sobra, Candelaria sabe de sobra lo que la estrella hace durante todo el año también. Quizás vemos lo más festivo, lo más colorido, pero lógicamente también queremos acordarnos de esas historias internas, ¿no?, de la propia peña, donde, bueno, había gente que durante todos estos días aprovechaban también y podían rascar un poquito más a ese bolsillo. Bueno, claro, todo esto al final no deja de ser hay alrededor del carnaval una fuente económica importante y que en esta fecha lo vamos a notar también. No precisamente las peñas, pero sí alrededor de las actividades de la calle sí se mueve mucha gente, y es verdad que hay mucha gente que eran todas las fiestas gaditanas, que, bueno, gaditanas y nacionales, que se han perdido. Eso repercute en muchos bolsillos de pequeños negocios y de comercio, que bueno, que esto no lo vamos a tener este año, como tú dices. El año pasado no éramos conscientes de que salvamos por los pelos incluso el carnaval chiquito. Desde luego. Sí, porque se estiró hasta el final, exacto. Exacto, o sea que vivimos un carnaval casi de gratis, porque a partir de ahí en ningún sitio del territorio español pues pudieron disfrutar de sus propias fiestas, ¿no? Este año nos toca a nosotros ser responsables, porque me parece que tenemos que ser responsables no solo con la gente que tienen que venir allí, sino con nosotros mismos. Y tenemos que vivir un carnaval distinto, hacer posible desde casa. Y en esa situación de tener que estar más tiempo en casa que en la calle, es donde queremos nosotros llevarle nuestro granito de arena, poner nuestra peña a disposición de la gente. Porque ahora mismo, entonces, a través de las redes, nosotros vamos a ir colgando cada día, a partir del sábado 12, pues lo que hubiera correspondido a la actividad que hubiéramos hecho en la calle. O sea, el sábado nosotros lo dedicábamos a los coros, pues ese día nosotros vamos a sacar de nuestros archivos toda la historia del Festival de Coros desde que tuvo inicio, y vamos a contar un poco la historia, y vamos a ir colgando vídeos, vamos a ir de todo lo que hayamos hecho allí en la peña. Perfecto. Bueno, es una manera de estar cerca y de revivir esos momentos gratos, claro, lógicamente.
Además, estaremos interconectados, que la gente podrá participar, podrá mandar sus mensajes. Y bueno, incluso quien quiera usar nuestra página para que ellos también aporten vídeos o algo que hayan grabado allí en Candelaria, pues está abierto para que todo el mundo participe y sea como es en realidad cuando la situación ha sido normal. Que yo era interactivo y todo el mundo participaba. Recíproco, ¿no? Tú me das, yo te doy, y lo importante es celebrarlo y pasarlo bien. Bueno, ese es el espíritu del carnaval. Nosotros, desde nuestra fundación, los estatutos nos marcan que tenemos una obligación con el carnaval de Cádiz en su promoción y en su difusión. De todas maneras, tratamos de hacer. Desde luego, en esos encuentros hay diversión, hay festividad, que para eso se hace, pero cierto es también que muchas de esas reuniones han salido importantes, acuerdos incluso, me atrevería yo a decir, a nivel político, a nivel industrial, en fin, la cosa es vernos, contarnos las cosillas y en ese ambiente tan relajado, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos usado nuestra peña como punto de encuentro para cualquier cuestión que tuviera repercusión en la ciudad o tuviera importancia en la ciudad. O sea, hemos brindado nuestros salones y nuestros conocimientos y nuestros amigos para poder, bueno, allí celebramos tertulia, no solo de carnaval, sino también de la situación actual de la ciudad. Hemos tenido encuentros, es un punto donde, bueno, tratamos de allí en sus orígenes nació la Federación de Peñas de Cádiz. Es un sitio que ha tenido su cierta influencia y que nosotros la seguimos manteniendo esa apertura para que quien quiera visitarnos y quiera aportar sus cosas también puedan estar relacionadas con o no con el carnaval. Con el carnaval, claro. Por eso hemos querido acercarnos a esa plaza tan emblemática también gaditana. No sé, en todo este tiempo, ¿podéis haber hablado con otros compañeros de otras peñas, con el propio ayuntamiento? Bueno, estamos pendientes de una reunión con el ayuntamiento para presentarle el proyecto formalmente, aunque en este caso, bueno, lo vamos a intentar hacer todo, bueno, lo vamos a hacer todo a través de redes, como te digo. Vamos a presentar también nuestra revista. Nosotros cada año editamos una revista con las actividades que se realizaron el año anterior y contando qué queremos hacer en este año. Y eso lo vamos a mantener, vamos a presentar nuestro cartel también. Y ya el otro día, en la reunión de socios en la Asamblea, se otorgaron los nombramientos de socios de honor, de estrellas de oro, que se le otorgan a los autores de carnaval, este año a Luis Rivero, y las estrellas de plata a colaboradores de la peña o alguien que haya tenido alguna relevancia especial. Y en este año pues recae Pablo Román de la empresa Barbadillo, Antonio Cortés Antonio Ortiz de Marisco Ortiz, y a Lola Macías, que es una presentadora, colaboradora nuestra en la peña, que lleva muchos años alrededor de nosotros. Y se lo merece también. Y creo que también se lo merecía, sí. Bueno, pues contando con eso. Entonces, ese tipo de cosas que son propias, que hacemos todos los años, están también dentro de ese programa. ¿Qué pasa? Que nosotros este año no le podemos poner las insignias de forma presencial, claro, como hubiéramos querido. Pero bueno, ya habrá tiempo para recuperar esa mínima normalidad para poderle darle el homenaje como se lo merece. Homenaje con Barbadillo y con Marisco, casi nada, ¿eh? Se sabe elegir. No está mal, no. Se sabe elegir. Bueno, tenemos, la verdad que afortunadamente tenemos muchos colaboradores. Cierto. La peña lleva ya más de 40, este año hubiera cumplido 45 años del frito gaditano. Entonces, pues ese frito lo vamos a echar de menos. Por muy bien que le demos a la harina, las imágenes no va a saber igual. Claro. Desde luego que no. No va a saber igual. La vida, José Antonio, no solo es carnaval, cierto, pero ¿cuánto estamos echando de menos ya esos ratitos que nos sirve, como decía al principio, para bueno salir y poner un poquito de más luz y color a esta nuestra vida, que ojalá siga a mejor?
Yo agradecer simplemente este ratito que has compartido con nosotros y saludar al resto de compañeros de Peña y darles el ánimo. Otra cosa no podemos hacer a día de hoy con las medidas. Yo creo que ahora mismo lo importante es contribuir en salud. Eso es. Y si a través de lo que vayamos a hacer ayudamos a alegrar un poco esta situación a toda la gente que lo está pasando mal, yo creo que nos sentiremos muy recompensados. José Antonio Cano, de la Peña La Estrella, vaya nuestro abrazo de verdad desde Onda Cádiz, como siempre. Gracias por atender la llamada. Nada, gracias a vosotros por difundir nuestras cosas. Bueno, pues estamos en directo, 9:25, no hay tiempo para demasiado más. Estuvo Jaime Espinosa en la parte técnica, en la realización del programa, aquí en la radio, en Onda Cádiz. Les saludamos también por la televisión, que sigue con su programación a partir de ahora. Un poquito de publicidad y es Ángulo Abierto, quien estará en directo, después El Mirador, Cádiz Contigo y, bueno, el apartado a los informativos. Recopilarán lo más importante que esté sucediendo desde ya y lo contarán a partir de las 2:30. Desde Cádiz al Día, hasta mañana, adiós.